Mendoza está reteniendo agua desde hace 110 años. Cuando no existe el río, se muere todo. Tendrías que salir a buscar otro campo y hoy no están en los números, ¿no? Qué bueno que hayan podido venir a ver lo que verdaderamente está pasando acá con la gente. Un río que nace en la alta cordillera mendocina, baja, dando vida a gran parte del desierto cuyano, viajando de lado a lado hasta llegar a La Pampa, generando a su paso médanos, bañados, sierras, bosques y rastrilladas. Pero en torno al río Atuel, hace 73 años, comenzó un conflicto. Desde que se construyó el Minhui, fue el corte definitivo del río Atuel, han pasado 73 años. Cuando está el río es otra cosa porque hay fauna, es otra vida. Y cuando no está el verde se levantan las napas de sal, empieza a salir agua más salada. Bueno, estamos en el puente de la Puntilla, por abajo debería pasar el río Atuel, pero desde el año 47, que está 1947, que está este conflicto, tenemos una realidad totalmente diferente a lo que era antes, tanto en producción, con los posteros fundamentalmente, y con la zona, cómo se ha perdido la biodiversidad. El Atuel tenía la bondad de la naturaleza de atravesar el desierto y formaba un humedal de unos 3.500 o 4.000 kilómetros cuadrados, uno de los más grandes de la Argentina. Mientras cantidades siderales de agua se usan en Mendoza para sistemas de riego, actividades agrícolas, turismo aventura y la extracción de petróleo y gas mediante fracking, en el oeste pampeano, el derecho al agua y, por ende, el derecho al desarrollo pleno y digno de la vida es totalmente vulnerado. Yo estoy de acuerdo en que sí, que el río tiene que correr por un montón de razones. Así, más el desastre que hace, que lo más mal que bien. Que uno lo pueda alambrar al río, entonces los animales siguen bajando al agua acá, ¿no? Que nosotros podríamos trabajarlo. Podrías trabajarla mejor, que creo que es de lo que vivimos nosotros. Hemos vivido toda la vida y que de otra cosa acá no se puede vivir. Cuando no existe el río, se muere todo. Las plantas no están tan quemadas cuando existe, o sea, cuando corre el río Atuel. Este era un pozo que teníamos nosotros acá para tomar agua para uso humano. Sacábamos agua para tomar. Vivía acá mi padre, en este campo acá, cerquita. La gente que pobló y que puso en producción ese humedal del Atuel tuvo que irse, no había más trabajo. Por culpa de los largos años sin seguridad de agua, los cauces del río Atuel en La Pampa se desdibujaron. Por eso, cuando Mendoza, aleatoria y esporádicamente, suelta agua, provoca daños inconmensurables en el territorio pampeano. La responsabilidad de Mendoza de restituir el derecho al agua debe ser acompañada por infraestructuras que pongan nuevamente el Atuel en caja. Siempre, toda la vida, agua desparramada, todo el campo y todo por la hacienda. Pero bueno, qué sé yo, han cambiado los tiempos y sería bueno también que el gobierno o quien quiera nos dé una mano en ese sentido. Que se pueda trabajar mejor, ¿no? Bueno, y cuando se le ocurre largar a Mendoza el agua, inunda todo, rompe todo, inunda todo, hasta se pierden animales, se pudren alambrados, la gente pierde animales porque se ponen arisco. Se va desertificando el cauce durante tantos años de ausencia que cuando viene corre por todos lados y es ahí donde genera problemas a la gente de la zona. Esto es el vertedero de la represa, pero vino más de lo normal y rompió la represa y no se pudo construir más porque después se inundó y después no había seguridad de agua. Lo único que falta es que se encauce bien esto, que el gobierno, nuestro gobierno, haga encajone bien el río ahora cuando no está, para que cuando venga los puesteros o la gente de acá, de los campos cerca, no tengan problemas. Cuando el cauce se llena todo de agua y no hay pasto para las vacas tampoco. Tendrías que salir a buscar otro campo y bueno, eso de hoy no están en los números. Sería bueno que se pudiera canalizar y para poderlo aprovechar mejor. Mendoza adopta una actitud muy egoísta, muy egoísta. Dice lisa y llanamente, el río es de Mendoza.
nace y muere en Mendoza. La geografía y la historia indicaban que eso no era así. No nos merecemos esto, y mucho menos la gente que vive acá sobre los ríos, que hasta han tenido que meter los molinos, los jagüeles y a veces los corrales dentro del viejo cauce que ya no corre el agua para tratar de buscar un poco de mejor pastura o de agua. El 16 de julio del 2020, después de un incansable reclamo del pueblo pampeano, la Corte Suprema de Justicia dio un fallo histórico. La Corte Suprema de Justicia, en fallo histórico, fijó un caudal mínimo, permanente, para que escurra el río Atuel en la provincia de La Pampa. Este parecería ser el comienzo del fin de este conflicto que ya lleva casi un siglo. En el fallo dijo que a La Pampa le daban 3.200 litros por segundo. 3.200 litros a La Pampa ya.